Hola, hola a todos los socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Grassman y quiero darles la bienvenida nuevamente aquí al club, al canal Auru FIFA Club. El club donde te haces socio haciendo dos cositas. Una, le das clic al botón de like, este que ves en pantalla. Y número dos, le das clic al botón de suscribirte, este que estás viendo acá también en pantalla. Y también activas la campanita y te la voy a dejar acá para que te tomes un segundito de ir, hacerte el trabajo de hacer clic y activar la campanita y te haces socio. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Podemos seguir. Quiero agradecerles nuevamente a todos por los mensajes que me vienen dejando en los videos. El canal viene funcionando en forma magnífica. Y acordate que te quiero dejar acá mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y acordate que estoy también en Telegram. En Telegram me puedes ubicar por Auru FIFA Club. Y ahí estoy dejando información importante con respecto a los tradeos. Solamente por Telegram. El Discord ya no va más. Es más, este tradeo para salir de la pobreza tiene que ver con un mensaje que dejé en Telegram, donde le pedí a los socios que fueran a comprar a un jugador que me viene dejando muy buenas ganancias. Como siempre te digo, en el principio del video te voy a dejar, en el título, mejor dicho, el video te voy a dejar cuánto fue que hicimos de ganancia y todas esas cuestiones muy bonitas, ¿ok? Pero primero, vamos al mercado de transferencias y vamos a buscar a Riyad Mahrez. Vamos a buscar al jugador que está militando en el Manchester City. Apretamos la X y ahí está Mahrez, ¿ok? Y vamos a buscar cuál es el precio en el que está Mahrez ahora. En 6.200 monedas, de repente nos puede llegar a salir una tarjetita. No tenemos. Por 6.500, veamos que también no tenemos. Y por 7.000, seguramente ahí ya tenemos algunas tarjetas, ¿ok? O sea, Mahrez se está vendiendo, en este caso, por 7.000 monedas. Había socios que me decían, por favor, haceme un tradeo que no tenga que ver con puja. Y podemos hacer uno con sniping. Lo que pasa es que quiero explicarles a los socios que acá en Sudamérica es muy difícil hacer sniping. Por ejemplo, si yo pongo acá a un Mahrez a precio máximo en 6.200 monedas, por ejemplo, miren todo el tiempo que tarda en hacer sniping, en buscar. Todo este tiempo es el que tarda y seguramente en ese tiempo me aparezca alguna tarjeta, pero ya se la llevaron. Es muy difícil hacer sniping aquí en Sudamérica por el tema de los servidores. Pero te recomiendo que si querés, haces sniping. Haces sniping de esta manera. Yo, por ejemplo, lo que le recomendaba a los socios en Telegram era que buscaran a Riyad Mahrez por no más, o que pujaran por no más de 5.200 monedas, 5.500 como mucho. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a hacerlo acá. Vamos a poner unas 5.500 como precio máximo y vamos a buscar a Mahrez. Vamos a encontrar una cantidad, mira, 5.100, 5.200, perfecto. Este también lo vamos a pujar. Ya expiró, a ver, hay que ponerlo un poquito más. Obviamente ahora va a empezar a subir este precio. Y este Mahrez también. ¿Tá? No voy a pujar más porque por más Mahrez, primero porque no vamos a tardar todo el tiempo que tenemos que tardar en esperar estos tradeos, sino porque también tengo mi lista casi que llena. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se está desarrollando esta puja, estas tres pujas que hice. ¿Sí? Por ahora venimos bien, veamos este. 38 segundos, venimos bien, ¿eh? Vamos a ver si de repente podemos llevarnos a algún otro Mahrez medio baratito que esté por ahí en la vuelta. Veamos, por acá no. A ver este. Porque siempre, viste, cuando le pones comparar precio te salen algunos medios baratitos. Y este por ahora no es el caso, me vienen saliendo todos medios caros. Ok, a ver, este lo estoy empujando yo. Ok, no importa, perfecto. Veamos cuánto tiempo nos queda. Este me parece que me lo llevé. No, 5.500. Ya para mí es un poquito demasiado. ¿Tá? Este es el tema que no, yo preferiría que no te pases de 5.500 monedas, pero lo dejo a tu criterio. Si tú querés, podés pujar por más. El tema es que no le vas a sacar toda la ganancia posible a este jugador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que termines ganando estos Mahrez o que los busques por sniping y te salgan bien, los tenés que vender. Y yo te quiero mostrar acá todos los Mahrez que he vendido. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? De esos 5, yo tengo acá para vender unos cuantos más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo 3 más. O sea, tengo 9 Mahrez más. Entonces vamos a venderlos. Y te muestro cómo es que tenés que ponerlos acá.
Se estaba vendiendo por, mira, 2.700 monedas lo compré este mares. 2.700 monedas, y será bueno el método de la puja. Yo entiendo los que quieren hacer sniping y me parece muy bien, pero el método de la puja también sirve. Sé que es mucho más, da mucho más trabajo, pero créanme que esto sirve muchísimo, ¿ok? Entonces este lo vamos a poner en... perdón, estaba poniendo 70.000 monedas, ¿no? Un disparate, ya me parecía. Vamos a ponerlo en 6.900 monedas. 6.900 monedas se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque ya veíamos que lo que estaban vendiendo era en 7.000. Entonces alguien que haga sniping va a verlo así de barato. 5.300 acá y lo ponemos en 6.900. ¿Ok? Acá también estamos ganando aproximadamente unas 1.600 monedas. No voy a contar el 5% de EA Sports porque ustedes ya saben cuál es mi postura al respecto. El 5% que uno pierde con estas transacciones lo recupera jugando 1, 2 o 3 partidos y ya está. Incluso perdiendo esos partidos uno ya los recupera. Miren este 2.500 monedas y lo voy a vender por 4.400 monedas más. Prácticamente que le saco el triple de ganancia a este Riyad Mahrez. Y lo vamos a vender. Ok, y lo vamos a poner a la venta. Y mira, todavía tengo más. Este de 3.000 y este lo tengo más. Tenemos todo esto para vender. 3.900 monedas teníamos ahí por Riyad Mahrez. Mira, este lo compré por 1.400, muchacho. Por 1.400. ¿Qué esperás para darle al botón de like? Mira, te voy a dar un segundito antes que lo ponga a la venta. Dale al botón de like, suscríbete y compartilo. Acordate que todo eso es gratis. Y te estás haciendo una fortuna con estas monedas. ¿Viste cómo me tenés que seguir en Telegram? ¿Viste cómo tenés que ser acaso con los tradeos en ese sentido? Están funcionando muy bien. Están funcionando muy bien. Acá, poquito menos de ganancia, no importa. Ya viste. ¿Ok? Después, como siempre, te voy a decir cuánto fue que le saqué. Opa, le estaba poniendo de menos a este Mahrez acá. Vamos a poner 6.900. Perfecto. Y uno más. Opa, este ya está vendido. Opa, perdón. Estaba haciendo macana ya. A ver, estaba haciendo macanitas. Este, ese que faltaba. 2.900. Otro más que le saqué. 4.000 moneditas. 4.000. Impresionante, muchachos. Acá ya los pusimos a todos a la venta. A ver si de repente ya vendí alguno. No, no he vendido ninguno todavía. Pero ya se va a vender alguno, ¿sí? Entonces, la idea es que tú hagas un total de todas estas monedas que ves en pantalla ya mismo. Y apúrate porque estamos en viernes, hoy empieza FUT Champions, estamos con los FUTMAS, se están pidiendo jugadores de media 84, media 85, que van a funcionar muy bien. Así que te lo recontra recomiendo. Hoy no voy a hacer ronda de saludos, vamos a dejarla para futuros videos. Y les voy avisando que en el futuro, la semana que viene seguramente, ya empieza a hacer contenido nuevo del canal. No solamente tradeos. A mí me gusta que el canal sea de muchas otras cosas más allá del FIFA. ¿Ok? O sea, más allá de los tradeos en FIFA. Me gusta que sean de todo lo que contiene FIFA. Quiero hacer gameplay, quiero hacer foot draft, quiero hacer sobres, quiero hacer de todo con este canal. Así que si te gusta la idea, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. ¿Ok? Vamos a ver si de repente vendimos alguno de estos mares. Seguramente sí, ya vendimos alguno. Todavía no, están vendiéndose en este momento. Tenemos acá los 7 a la venta. Pero vas a ver que se te los van a llevar. No al instante, pero se te los van a llevar. ¿Por qué? Porque como te mostré en la puja, ¿sí? Acá cuando buscábamos a mares, vamos a buscarlo de vuelta, que si lo buscabas por 6.900 monedas, alguno vas a encontrar, sí, pero se lo llevan. Se los llevan, sí, hay algunos cuantos, claro que sí, pero se los llevan, no tengas ninguna duda. Se los van a llevar, son 3 páginas que hay de Mahrez. Y de esas 3 páginas, hay 7 que son nuestros. Así que, ya sabes, compartilo y unite a mis redes sociales, que ahí te dejo toda la información que tenés que saber para futuros tradeos. Muchas gracias, como siempre, por darte una vuelta por acá por el canal. Acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman, y nos vemos en la próxima. We all say, when I get older,